¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Deadlock Planetary Conquest, donde vamos a enfrentar a un juego de construcción, estrategia y diplomacia, al más y mejor estilo también de matices, Civilization, en un planeta desconocido, extraño, con muchos recursos, de manera que muchas razas se lo disputan, entre ellos los humanos y varios humanoides raros que vamos a tener que enfrentar, barra competir, barra conquistar para poder hacernos el control de los territorios. Como siempre, bienvenidos, gracias como siempre por elegirme en cada uno de mis videos, de mis directos y por darme todo su apoyo. Bien, arrancamos entonces, tenemos un juego enfrente del año 1996. Excelente juego, grandes puntuaciones en este caso en GOG, donde lo he comprado a un muy muy buen precio. Y la verdad que para ser un juego del 96, gráficamente, su sonido, los dibujos que tiene, los sprites, son muy buenos. Tiene muchos detalles, eso es lo que yo tengo siempre en presente a la hora de jugar. Y lo que tiene también bueno y que en este canal valoramos muchísimo es el hecho de la rejugabilidad. ¿Por qué? Básicamente los mundos, entre comillas, los mapas son customizables. Por ende, cada mapa es distinto siempre de otro, así que la rejugabilidad es infinita, de manera que tengamos partidas y desafíos todo el tiempo distintos. De arranque tenemos nueva partida, inicio rápido, tutorial y cargar. No hay ni siquiera un menú de opciones, ya que esto abre una ventana en Windows, ni siquiera levanta en pantalla completa. Ustedes están viendo pantalla completa porque estoy capturando la ventana con el Bandicam, si no, no lo podrían... tendría que ver todo mi escritorio y etcétera, pero bueno. Bien, a ver, vamos a arrancar por el tutorial, que es bastante inmersivo, se los voy a ir narrando, de paso se los traduzco, así pueden jugar Planetary Conquest Deadlock, de manera que no tienen que estar andar traduciendo, o el que no tiene inglés, bueno, no tiene que estar por ahí improvisando. Vamos. Welcome, colony leader. I'm here to help you get started. First, choose the race you will be. De arranque se nos pide elegir la raza que vamos a jugar, en este caso claramente vamos a usar los humanos. Elegí la raza que quieres jugar. Cada raza tiene habilidades únicas y debilidades. Bueno, en fin, ahí está. Vamos a elegir a los humanos. Son todos bastante poco inmersivos, no son lindos, son razas bastante feas. Creo que los que zafan son estos y estos. Después ya los demás, bueno, y estos podríamos ser, pero la verdad que son bastante feos, ¿eh? No sé si hay mods o algo por el estilo, pero deberíamos buscar de manera que haya, bueno, un poco más distinto. Porque son como humanoides, medio animalejos, una cosa rara. Colony leader. Vamos a ir acá entonces, aceptamos. Now we'll colonize a newly discovered planet. Dice que 7 razas se disputan la colonización de Gallius IV. El planeta es uno de los pocos planetas, el mundo, perdón, es uno de los pocos planetas que no han sido colonizados en esta parte de la galaxia y su posición estratégica y vastos recursos lo hacen muy valeroso. Bien, aceptamos. Bien, nos dice varias cosas sobre el terreno y esto es importante porque cada mapa va a tener muchos terrenos y es importante que conozcamos qué hace cada uno de estos. De inicio, las planicies. Dice que los colonos pueden conseguir comida de la mejor calidad en las planicies. Los bosques, dice, tienen mucha madera y recursos naturales. Las montañas tienen muchísimos minerales. Los pantanos, dice, que generan energía. Y los océanos, que dicen que no se puede hacer nada en ellos. En este caso lo que vamos a hacer es elegir un terreno en el cual colonizar. Yo siempre elijo este en el tutorial, así que vamos a elegirlo. ¡Pum! Bien, la IA elige su terreno. Commander, all colonists are reporting for their assignments. What should they do first? Ahí estamos. There are two ways to win. Build at least 5 city centers or drive away all opposition. Bien, en este caso de la misión tutorial, nuestro objetivo es construir 5 centros de ciudad. La verdad que si uno puede customizar la partida, puede poner hasta 10... O incluso ganar conquistando al enemigo con superioridad tecnológica, militar y económica y también mediante la diplomacia. En este caso lo que vamos a hacer en esta misión tutorial es jugar hasta que nos diga listo, hasta acá te dejo. Y luego ver un poco más los matices de la misión y la customización de mapas para que puedan ver un poco la totalidad de la jugabilidad de este juego. Bien, dice que hay 2 maneras de ganar, construyendo 5 centros de ciudad que son estos o, bueno, destruir a todos. You're seeing the world view. There are many things you control here. Bien, de inicio se nos muestra el mapa general, que es este, que es el mapa de satélite, que podemos ver todo este mundo. Los iconos de los colonos y su moral. La barra de tecnología, por ejemplo acá puede decir fusión nuclear, y esto va cargando y nos va diciendo en qué nivel estamos de el desarrollo tecnológico. Y esto es como Civilization, casi idéntico. Y estos son los almacenes de la colonia. En la colonia ahora mismo tenemos energía, madera y alimento en X cantidad, metales también. Esto nos va a permitir construir edificios, naves, alimentar a la población, etc. Bien, continuamos.
Now, let's double click on your territory. Bien, lo que me dice ahora es que entra en la ciudad. Y esta es la parte más linda del juego, ya que como pueden ver, esto es un mapa global, satelital. Pero la idea es ver si puedo ver la ciudad. O sea, no es este iconito, sino que van a ver esto. Ahí está. This is the settlement view. From here, you'll give specific orders to your colonists. Antes de continuar, escuchen. Pájaros de fondo, es buenísimo. O sea, tiene sonido ambiente y es gracioso porque es un juego que es súper simplón. A ver, hablando gráficamente y así medio de desarrollo. Y es del 96 y le clavaron sonido ambiente muy muy copado según el terreno y eso está muy muy bien. Dice que esta es la vista de la colonia. Desde aquí vamos a darle órdenes a los colonos. Podemos construir o demoler edificios, etc. Bien. We should make a farm to feed your colony. Press your buildings button. No hay nada que decir, hay que construir. Ahora les muestro cómo. Esto es la colonia, miren esto, gente. Acá hay alimento que nos dice que acá se plantaron una granja, vamos a duplicar la producción. Estos son los colonos disponibles para poder utilizarlos en la construcción de edificios o producción. We should make a Y acá tenemos los autitos ahí pasando, autitos o navecitas, lo que sea, sobre las carreteras. Vamos a hacer un edificio. Choose the farm. Then press build. Bien, elegimos la granja cuesta 50 créditos y 75 de labor para producir comida y comida y madera. Now, pick a good place to set down the farm. Bien, lo que dice ahora es que elijamos un lugar donde colocarlo claramente acá. Vamos a ponerlo. Here is your city center. Make enough of these and you can win. Bien, esto es lo que te dice, que es el centro de la ciudad. I bet I know what you're thinking. How do I get more territories? Well, you'll first need a colonizer unit. Y si te apuesto es que sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedo conseguir más territorios? Bien, primero necesitas una unidad de colonia, una unidad colonizadora. Si son camiones grandes que mueven colonos a otros territorios y tú puedes tomar territorios neutrales mandando colonizadores a otro lado. No lo puedes tomar si no lo haces. Estos colonizadores se pueden mover un territorio por turno. Bien. Double click on your city center. Y nos va a decir cómo producirlo. Primero doble clic acá, fíjense, la carretera que se formó. Choose the colonizer unit. Elegimos acá add unit colonizer. Drag the build units bar all the way to the right. This tells your workers to create the colonizer. Ahora, uno puede asignar trabajadores disponibles para la producción de edificios o unidades según como nos plazca. Por ejemplo, yo quiero que las unidades se formen rapidísimo porque es tiempo de guerra. Bueno, básicamente lo que hago es hacer esto hacia acá, moverlo. Drag the build units bar all de manera que esto en un turno ya esté. Aceptamos. Good. A farm and a colonizer are now being made. Drag half your colonists to your new farm and half to your city center. Bien, lo que dice ahora es que podemos arrastrar colonos hacia los edificios para asignarlos a la construcción y o producción. Dice que tenemos que estirar dos colonos a la granja para que ambos la puedan terminar en el siguiente turno. Bien, vamos entonces, hacemos así, uno acá, otro acá, ahí está. There. Now your colonists are busy. Ahí está. Click the exit button. Bien, salimos de la colonia. Press end turn. Terminamos el turno. Estos son los eventos. Occasionally, your advisor will give you updates. Ahí está. Your colonizer is finished. Let's give it a mission. Double click on the unit. Como les dije, esto es por misiones, por órdenes. Así que esto no es que yo hago segundo clic colonizar. No, esto es por órdenes y misiones que le damos a cada uno de los soldados. Order this unit to colonize. This mission settles a new territory. Dice, tú puedes otorgar a las unidades ambas misiones. Dice, órdenes de batalla y misiones. Algunas misiones solamente se pueden hacer solo pueden ser completadas por cierto tipo de unidades. Colonizar otro territorio es algo especial de una misión de un colonizador. Selecciónalo, ok, va. Bien, lo mismo, gente. Hacemos hacia acá, no. Misión Will Settlement. Ahí estamos. Aceptamos. Fíjense, tenemos todo lo que es las estadísticas. Click on this unit. Now, drag it across any of your borders. Bien, lo que dice ahora es que lo mueva hacia un lugar para construir. Vamos a ir hasta acá que hay montañas. Ahí, pum. Excellent. Next turn, you might own more land. Dice que el próximo turno vamos a tener más tierras. Now, let's double click on your territory. Bien, doble clic en mi territorio. We better check your colony's morale. Press the morale button. El botón de moral es esto, ¿eh? Ah, happy, contented colonists. You manage them well.
Bien, a ver, dice que muchas cosas pueden dañar la moral. Impuestos altos, no comi que no haya comida, sobrepoblación y todo esto hace que todos los colonos se enojen. Si las unidades militares están buscando espías con la misión de patrulla, algunos colonos se asustan y se quedan en casa. Bajos impuestos, cultura y objetos de arte aumentan la moral. Así que tú puedes cambiar los impuestos con el botón de impuestos. La cultura se produce en los centros de la ciudad, centros de cultura y museos, y los objetos de arte son creados en los complejos de arte. Bien. This turn you also finished your farm. Double click on it. Vamos a ir a la granja. Let's make sure there's enough to eat. Move your production bar so the farm only makes Bien, food. lo que nos dice es que movamos la barra para que solamente se produzca alimento. Así que asignamos todo acá. This also is important. Bien, esto habla sobre. Dice, fíjate que ahora el icono de la comida en tu almacén de la colonia. Bueno, fíjate, dice, ok. Si tú construyes una granja en un lugar fértil, el número probablemente aumente a positivo. O sea, este numerito de acá. Esto significa que tú estás creciendo, estás produciendo más alimento de lo que tu colonia come. Tu almacenamiento de comida está creciendo. Genial. You should always develop better technologies, so let's make a tech lab. Press the buildings button. Bien, lo que me dice ahora es que construya un laboratorio, así que lo Now hacemos. choose the tech lab and press the build button. Bien. University. Vamos para acá. Ahí estamos. Fíjense lo que cuesta. Put your tech lab down in any unoccupied space. Bien. Vamos a ponerlo acá. You're doing well. Let's go on to the next turn. Bien, próximo turno. Press end turn. Nuestros soldados han tomado el control de los campos de madera de Gu. Este territorio ahora puede ser, ahora es parte de nuestros planes. Ok, genial. Nuestro colonizador empezó una nueva colonia en, bueno, bien, perfecto. Here's some news you should look over. En fin. Pa, 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 pa. Occasionally, your rivals share some words. You can also give them a piece of your mind. Ocasionalmente tus rivales también compartirán algunas palabras. Tú también puedes hacer lo mismo. Ok. Puedes mandar mensajes a otras colonias. Dice, hay insultos animados, amenazas, sobornos, complots. Tú puedes también customizar tus propios mensajes, pero son los cuales son muy usados en partidas multijugador. Bien, una vez que tú mandes estos mensajes, este tutorial se terminará. Bien, ok. Guess what? The colonizer has disbanded and you now own two territories. Todos los Had territorios any empiezan con opposing 5 units been colonos, there, you would dice, have had a y una fight. unidad de casas. Si un enemigo entra en territorio, una batalla es lo que va a ocurrir. Por suerte, no hay ninguno acá, así que los colonos son muy débiles y las unidades militares, bueno, se les acercan. Genial. Click the exit button. Bien, salimos. Let's move more people into your new land. Click on a person in your home Bien, lo que nos territory. dice acá es que hay que mover un colono hacia el territorio nuevo. Entonces vamos a hacer así. Lo movemos acá, pum, y lo migramos. They love the change of scenery. Bien, genial. You can also move resources between territories. Cada territorio tiene parte de tu recurso de almacenamiento. Normalmente los recursos se mueven automáticamente entre territorios, pero a veces tú deseas que se muevan recursos en un apuro. Mover recursos por ti mismo se hace presionando el botón de Tool Resources Military Units Button, que es este, y tus recursos van a aparecer. Clic en un recurso y muévelo hacia tu territorio. Una caja te preguntará cuánto quieres mover. Apretas OK. Bien, genial. Your tech lab is finished, so let's choose a technology to Sería este study. botón, ¿eh? Bien, me dice que haga tecnologías. Vamos acá. Research gives you advances in economic and military Bien, no hay mucho que technologies. explicar. Es como Civilization. Elegimos alguna de estas. Miren esta placa. Ok. Electrónica. Es una placa del año 96. ¿Aceptamos? There you are. You have all the basics, but here are additional things you should Bien, know. ya sabemos todo lo básico, pero hay cosas que tenemos que saber, dice. Bien, una pista. Construye una fábrica para empezar a construir infantería y unidades de artillería. Los militares pueden producir tropas láser y tanques láser. Ok. I'll leave you for now, but contact me anytime you have a question. Just Okay. press the advice button. Bien. Farewell. May you win many worlds. Bien, el tutorial ha terminado, así que básicamente me está dejando este mundo barra tutorial para poder conocer el juego. Si quiero saber más cosas, voy a simplemente acá. Many greetings, colony ¿Ven? leader. Y quiero saber algo sobre los soldados, voy acá. Create a tough ¿Ven? military to expand and defend your colony. Quiero saber qué es la cabeza de guerra supernova. Make enemies fear Nos describe algo y nos dice qué significa y qué necesito para crearlo, etcétera. ¿Ven?
Overview. Create a tough military to expand and defend elegir, your por colony. Ejemplo, a ver, elegí el láser, tanque de fusión disruptor, tanque cañón de holocausto, bombarderos, transporte de mar, dreadnought. Esto es genial, tiene de todo. Milicia, colonizador, scout, comandos, tropas láser, tropas antiaéreas. En fin, así que desde acá todo es narrado y eso es genial. Ok, gente, como dije, este juego se basa en construir, conquistar, comunicarnos con nuestros enemigos. En este caso, insulto al azar, amenaza. A ver. If we could have just built one more thing, then I think we would have. But who knows? Ahí está. Le comunicamos eso a la raza enemiga. Bien, vamos a mover este acá. Para que comience la construcción en el siguiente turno. Vamos acá, vamos a este lado. Fíjense que solamente hay una casa. Y hay dos recursos para regir. ¿Esto qué significa? Ok, energía como había dicho y madera. Y en este caso lo que hay que hacer es construir. Por ejemplo, a ver. Claramente necesitamos... A ver. Granjas, es obvio. Ahí está. Pero de madera, así que vamos a colocar. Acá taparía lo de la energía. Bueno, lamentablemente lo tapamos. Este lo movemos hacia acá. Hacemos que uno solo lo construya. Y esto lo vamos a solamente asignar para... Fíjense que en tres turnos se hace para que recolecte madera. Más adelante acá haremos una granja de alimento. Y luego casitas y quizás fábricas para poder empezar a generar tropas. Terminamos el turno. Good day. I'll be keeping an eye on things. Ok. Next event. Ah, hay que darle cosas a todos. Bien, terminamos esto, esta granjita. Lo movemos hacia acá. Y asignamos que acá se produzca solamente madera. En este caso, fíjense que tenemos un menos uno en alimentos. Seguramente lo mejor va a ser hacer otra granja. En este lado. Y acá, obviamente, asignarla para que... Vamos a mover este por este lado. Ahí está. Y asignamos solamente para que acá se produzca alimento. Entonces, ya con todo el alimento y la madera, tenemos una sobreproducción. Y eso nos da, bueno, un margen para hacer cosas en nuestra otra colonia. Fíjense que el menú contextual no hay mucho que ver. O sea, más que el sonido, que lo puedo subir un poco más. Los detalles. Y subtítulos, cinemáticas. No hay mucho más. Territorio, finalizar turno. Bueno, opciones de cómo se ve el juego. No hay mucho, digamos. La verdad que, sinceramente, en ese sentido es bastante básico. Pero luego lo demás que tenemos por acá... Está bastante bien, los enemigos están acá, así que ojo con esto. Quizás me convendría comenzar a colonizar estas zonas y cerrarlo. Pero bueno, nada, también es medio difícil de hacer. Vamos a asignar misiones, en este caso de colonizar territorios adyacentes. En este caso el bosque de acá. Fíjense, yo hago segundo clic acá y me dice qué es. Las montañas, el tipo de territorio, qué es lo que hace, Y bueno, nada, más o menos tenés una idea de lo que estás haciendo. Acá están los pantanos. Y este sería el agua. Bien, entonces colonizamos este terreno ahí. Vamos a ir a este sector. Acá podríamos construir algo más. En este caso me gustaría hacer la fábrica. Ahí estamos. Para poder generar algún tipo de soldados. Y la idea sería asignar acá una persona para que lo comience a construir en unos 4 turnos. Así que pasamos el turno. Bien, colonizamos el bosque. Fíjense que no hay nada, ni siquiera recursos de avance. Lo que no hay es energía. Ergo, necesitaría plantas de energía como plantas nucleares. O no sé si es lo único que hay. Parece que sí, ¿no? Quizás haya más cosas, pero no los tengo desbloqueadas. Bien, requiere hierro. Así que ojo con eso porque es un recurso finito, ¿eh? Ahí estamos produciendo. Fíjense que se ha desbloqueado de acá. Esto es endurium, hierro, acero, tridium. Antimateria, energía, electrónica y arte. Vamos a salir de este menú. Los Mau, hasta la ciudad de los enemigos. Fíjense que han construido. Este es el centro de comando. Esta es la universidad. Estas son plantas de energía. Esto no sé qué corno será. No sé qué será. Y esto sería una granja. Tienen mucha población ellos. Pero bueno, más o menos puedo ver qué es lo que están haciendo. Ok, entonces. Esto lo puedo mover así. Es un terreno bastante chico. Los terrenos se pueden editar. Así que ahí tenemos. Bien, acá tenemos una producción bastante alta. Fíjense que hay un colono más. El cual podría asignar a la construcción de otro edificio. Quizás
una mina, pero claro, las minas me parece que son mejor para construir en terreno montañoso como este. Piense que acá hay recursos de hierro. Acá ni hablemos, no lo podemos ver porque no está en nuestra área de visión. Pero fíjense que yo acá puedo construir una mina y adquirir metal para de esa manera construir edificios especiales, así como tanques o soldados. Vamos a jugar una nueva partida para ver cómo es la customización. Puedo guardar la partida. Nueva partida. Bien, puedo elegir la cantidad de jugadores. Puedo elegir 7, si quiero. Habilidades raciales estándar o que no haya ninguna. Puedo elegir eso. El turno automático se termina en 30 segundos. Condición de victoria, 10 ciudades. Habilidad de la computadora, supercargada. O normal, vamos a dejarlo en normal. Y eso es todo lo que podemos hacer. Ahora el mundo, gente, lo podemos customizar. Y de esta manera podemos elegir el tipo de terreno. Terreno seco, hielo, marciano. Vamos a poder jugar en Marte, eso es genial. Tropical o igual que la Tierra. Yo voy a elegir el marciano por un tema de gustos. Recuerden que yo amo Marte, así que lo dejamos ahí. Bien, este es el tamaño, vamos a elegirlo, ahí está. Tamaño de los territorios. Océanos, bueno, bajo claramente. Planicies. Vamos a bajar esto ahí porque si no. Ahí está. Ahí estamos. Así creo que está bien. Y nos acabamos de crear un Marte alternativo. Bien, vamos a elegir a los humanos nuevamente. Ahí se eligen todas las otras razas. Bien, y vamos a elegir un sector del mundo para asentarnos. Voy a elegir este acá. Ahí estamos. Rodeado de montañas, me parece que es mil veces mejor. Commander. Perfecto. Acabamos de aterrizar entonces. Este es terreno enemigo que no puedo ver. Fíjense que es un mapa bastante grande, lleno de territorio. Miren la cantidad de territorios que hay. Insisto, esto se genera aleatoriamente, o sea, de manera procedimental. Así que podemos jugar infinitas veces. Vamos a elegir acá. Puedo fíjense el terreno marciano, todo lo que tiene. Pero vamos a hacer una granja claramente, que es lo del inicio siempre. Hacer una acá. Asignar dos trabajadores. Lo mismo acá, una granja de madera. Ahí está, asignar dos. Terminar el turno. Ahí está, terminar el turno. Y de esta manera ponemos que se haga madera acá. Alimento acá. Y ahora sí construir otra granja más para empezar a hacer excedentes. Lamentablemente esta madera no llego a recogerla. Quizás acá haciendo una granja más vendría bien, pero me parece que por ahora no. Lo que voy a hacer en este caso es construir, va, elegir esto, poner que quiero colonizar y empezar a moverme por los terrenos adyacentes porque me acaba de colonizar las montañas. Vamos a movernos hacia acá. Ahí está, siguiente turno. Colonizamos las montañas abiertas, movemos un colono hacia acá, vamos hacia acá. Bien, y hay bastante piedra para sacar y hacer minerales. Así que vamos a construir una mina, que tiene que estar por acá. Surface Mine, ahí estamos. Cuesta 50 toneladas de madera, es un montón. Pero la hacemos acá y somos unos fenómenos a la hora de recoger recursos. La madera se recolecta rápido, así que no hay problema. Bien, puedo ver los impuestos acá, poner cuántos impuestos voy a cobrar. Esto. How much do you care to part with? Bien, es como un mercader, digamos. O sea, yo puedo comprarle armas, tecnología, información y recursos. Es como un cocodrilo raro. Y acá tenemos, bueno, básicamente los eventos por turno, la tecnología, las estadísticas de nuestra civilización y de las del enemigo. Así como, obviamente, el tutorial en el cual podemos ir preguntando varias cosas. Esto es, ok, las batallas, que en este caso no hay ninguna, pero que podríamos ver algunas si es que genera una fábrica y que comienza a atacar a los enemigos. Vamos a hacer una cosita, vamos a ir al mapa de nuevo acá, vamos a mover. Ajá, bien, tengo que hacer un tanque o algo por el estilo. Joder, no tengo metal. A ver. Creo que llego a hacer una fábrica. Sí, creo que llego. Sí. Hacemos la fábrica, asignamos trabajadores acá. Asignamos todo, así se termina rápido. Pasamos el turno. There'll be more up. You can't compete with us. Bien, nos insultan. Terminamos la fábrica. Summer. Ahí está. Y acá podemos producir alguna cosa. Por ejemplo, cañones o unidades láser. Vamos a elegir el cañón. Ahí estamos. Bien. If there's any changes. Ahí estamos. Menos 4 de alimento. Deberíamos mover hacia acá. Hacia acá. Ahí está, menos 3. Hay que asignar aldeanos. The settle. Son 8 turnos igual, o sea, no puedo hacer nada todavía. Pero me gustaría atacar a estos para ver cómo es el combate. Yo la verdad no me acuerdo.
Bien. Cuatro turnos hasta la construcción de esto. Así que comenzamos a asignar todos acá. 12 turnos, no, mejor asignarlos. Espera que se haga el tanque. Recuerden que la producción acá va de acuerdo a la cantidad de gente asignada. Una, dos, tres. Bien, creamos la, el tanquecito. Vamos a mover todo esto acá. Y acá creamos una unidad de láser. Ahí estamos, en 6 turnos, bastante. Y ahora, claro, en 15. Claramente nuestro nivel de producción es bastante bajo por la cantidad poca de colonos. Así que voy a moverme hacia la granja de alimentos, esperar a generar más colonos y de esa manera utilizarlos para atacar. Bien, tenemos un tanque que voy a utilizar para asignarle una misión de ataque. Transferir, patrullar, surplus population. No, vamos a mover hacia acá, a ver si es viable. Los movemos. Y acá deberíamos poder atacar. Something's come up. Great. Is Tarth persuasion. Bien. Vemos esta batalla. Ahí va el tanque, fíjense. Me lo boleteó la torre. Pero fíjense que el combate es así, ¿eh? Se ve táctico desde arriba. Es hermoso. Yo puedo reiniciar la batalla y ver cómo pasé. Fíjense. Es buenísimo. La verdad que en este sentido es una genialidad. A mí me encanta este juego en ese sentido. ¿Hay otra versión de Deadlock? Sí, hay una segunda parte que son las Shrine Wars, que lo voy a traer en un próximo video. Por mi parte me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado Deadlock. Hemos visto un poquito de arriba, como siempre digo, de este gran, de esta gran parrillada, de esta gran barbacoa. Les he dado a probar un pedacito del juego. Ustedes me dicen si les gustaría probar entero del juego, pero y este gran almuerzo, esta gran cena. Así que eso queda de parte de ustedes. Juegazo, hermoso, gráficamente lindo, fácil de jugar, fácil de entender, para nada tosco, para nada enroscado. Es tentador traer serie de esto, es retentador y seguramente estaré trayéndolo luego de terminar las que tengo, que la verdad falta muy poquitito. Me despido de ustedes, hasta el próximo video con Deadlock 2, donde vamos a ver los nuevos eventos que tiene, nuevas adquisiciones, así como nuevos gráficos y de esa manera terminar la serie Deadlock, entre comillas, de Jugando un Clásico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.